La YMCA, o simplemente la Y, es un movimiento internacional cuyo objetivo es promover el desarrollo físico, intelectual y espiritual de las personas, sus familias y sus comunidades. Actualmente tiene presencia en los 5 continentes, sin hacer distinción de ningún tipo, promoviendo la convivencia pacífica y el respeto entre las personas. Cada uno de estos movimientos independientes están afiliados a la Alianza Mundial de YMCAs, con sede en Ginebra, Suiza. La Y es la organización de voluntarios más antigua del mundo. Fue creada para contrarrestar los graves problemas que afectaban a la juventud durante la Revolución Industrial. Actualmente es una de las ONG más activas y comprometidas en contribuir a la igualdad de oportunidades, la equidad, el liderazgo y las relaciones humanas solidarias. La Y llegó a México en 1892 como una organización laica, sin fines de lucro y sin vínculos religiosos ni políticos, con la misión de servir y ayudar a los individuos a alcanzar la integración armónica en espíritu, mente y cuerpo, fomentando la unión familiar y el desarrollo comunitario. La Y introdujo en México la instrucción formal de la educación física, las competencias de atletismo, la natación, el básquetbol y el voleibol, deportes estos dos inventados en la Y de Estados Unidos, así como muchas otras actividades. El programa IMCA de Salud y Deporte tiene como objetivo promover una formación integral a través de actividades físico-deportivas y socioculturales, pero desde una perspectiva educativa. Ofrece a los usuarios más de 60 actividades diferentes para combatir el sedentarismo y las enfermedades que se derivan de este, así como la obesidad infantil, mediante un programa de orientación nutricional y deporte con actividades dirigidas por profesionales, fomentando el trabajo en equipo, el compañerismo y el sentido de fraternidad. Estos programas se realizan en modernas unidades deportivas y de salud, equipadas con aparatos de última generación. El Campamento Camomila es el crisol en donde convergen todos los programas de la IMCA. Ofrece a los campistas tanto de la Y como de otras instituciones un programa integral que les permite aproximarse a la naturaleza y convivir en un entorno fraternal. Además de promover la salud a través del deporte, la recreación y la cultura, la Y México desarrolla acciones en diversos campos del bienestar social, la integración familiar y la educación superior. La Y contribuye en el combate contra la pobreza, la marginación y la exclusión social mediante una gran variedad de programas basados en la educación con valores, llevados a cabo por el Programa IMCA de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social. A partir del deseo de mejorar las condiciones de vida de las personas y las comunidades en México, la Y ha llevado a la población más necesitada sus programas orientados a la salud y el deporte, la educación, la migración, el desarrollo comunitario, la integración social y el liderazgo. La Y siempre ha destinado gran parte de su misión a la acción social, trabajando especialmente con menores en situación vulnerable, como niños en riesgo de calle, con jóvenes con capacidades diferentes para los que ha desarrollado programas especializados, y con menores migrantes, promoviendo acciones encaminadas a su reunificación familiar y a la salvaguarda de sus derechos ciudadanos. La Universidad YMCA ofrece a los jóvenes educación integral de alta calidad con base en valores universales, a través de una amplia oferta educativa de licenciaturas y posgrados, así como educación continua, otorgando becas a los estudiantes con alto nivel de rendimiento académico. La universidad forma parte de la Coalición Internacional de Universidades YMCA,
lo que permite intercambios académicos internacionales entre sus alumnos. El programa de líderes IMCA es uno de los pilares fundamentales de la UAI México, ya que de él emergen los líderes que se convierten en agentes de cambio para su comunidad. También de él han surgido los voluntarios y profesionales que han guiado los destinos de la UAI en nuestro país por más de 120 años. Hay jóvenes trabajando en las asociaciones de 6 estados de la República Mexicana, pero nuestra labor también se encuentra presente en los estados de Oaxaca y Guerrero. Ciertamente, nuestra labor no se limita a la existencia de una instalación. Lo que se necesita para que la UAI exista es valor, coraje, compromiso, responsabilidad y amor, características indudables de todos nuestros jóvenes aquí presentes, quienes estamos conscientes que nuestro papel como líderes jóvenes es el de ser ciudadanos responsables y ser partícipes en la construcción de alternativas para la resolución de conflictos que vivimos actualmente. La IMCA es una de las primeras organizaciones de la sociedad civil en México. Desde su establecimiento en nuestro país, su objetivo ha sido fortalecer y expandir sus programas sociales para servir al mayor número posible de personas, familias y comunidades de escasos recursos, contribuyendo al desarrollo de la filantropía y promoviendo la responsabilidad social individual y empresarial. El programa de filantropía IMCA mantiene el dinamismo de la UAI México al procurar fondos y encauzar talentos mediante campañas que convocan a usuarios, líderes voluntarios, sociedad civil e instituciones para seguir realizando grandes proyectos sociales. Con la ayuda de todos lo lograremos para continuar educando niños, fortaleciendo familias y construyendo comunidades.